Internacional, Estados Unidos. Monseñor Cordileone confirma que un político católico y abortista no puede comulgar. El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, publicó el 1 de mayo de 2021 una carta pastoral sobre la dignidad requerida para la recepción de la Sagrada Comunión, en la que insiste en que cualquier católico que cooperara con el mal del aborto debería abstenerse de recibir la Eucaristía. Es fundamentalmente una cuestión de integridad. Recibir el Santísimo Sacramento en la liturgia católica es abrazar públicamente la fe y las enseñanzas morales de la Iglesia Católica y desear vivir en consecuencia, escribió Cordileone. Todos pecamos de diversas maneras, pero hay una gran diferencia entre luchar por vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia y rechazar esas enseñanzas. La carta pastoral del arzobispo llega tras la creciente cobertura mediática sobre si el presidente Biden debe ser admitido a la Sagrada Comunión dentro de la Iglesia Católica. Dentro de su carta hay una sección específica para los funcionarios públicos católicos que defienden el aborto. «Ustedes están en posición de hacer algo concreto y decisivo para detener la matanza», dijo. «Por favor, detengan la matanza y por favor, dejen de pretender que defender o practicar un grave mal moral que acaba con una vida humana inocente que niega un derecho humano fundamental es de alguna manera compatible con la fe católica. No lo es. Por favor, vuelva a casa a la plenitud de su fe católica».